Cubrebocas en 15 pesos, 15 el cubrebocas. Buenos días. Cubrebocas en 15 pesos, impermeable desechable en 15. Manejamos un producto, varios han llamado, son así los que se
que aquí en el mercado, pero no todo es bonito, también batallamos. Se pierde que se pierde que pensado, hace un año me robaron, no se me olvidaron, pero ya no tiramos que se mandado, para no contratarlo, cubrebocas en 15 pesos, paraguas en 60. Buenas tardes. Buenos días, señor. Oiga, ¿usted es el inspector de aquí? Oiga, fíjese que quiero poner un puesto de comida allá afuera de mi casa. Y hemos estado preguntando por el jefe de la colonia. Sí. Y no nos dan razón de él. Dicen que no hay. Que está en Tlajomulco. ¿No, no lo conoce usted? Lo que pasa es que hay una dependencia que se llama Participación Ciudadana, sí. Y ahí le pueden otorgar la carta de estatus que requiere para el permiso. Ah, sí, ¿dónde está ubicada? En Liguera 145. Deje anotarlo. Tome, le regalo un cubrebocas. Hace es mi mamá. No, sí está bien, jefe. ¿No? Deje. Era 145 en Tlajomulco. Sí. Hay que anotarlo. No conozco Tlajomulco, pero ¿a qué altura está? Está cargado para los días del tren. Ah, oh, ¿de la estación cuántas cuadras? ¿De la estación? ¿Conoce la estación? Pues sí, se juntan las vías, pero nunca... Ah, ahí enseguidita, ahí a media cuadra. ¿A media cuadra? ¿De lunes a viernes o qué? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí en la primera planta, pregunta por Participación Ciudadana. Y ahí le dan la carta que ocupa. Oiga, y para poner a vender aquí los jueves, ¿dónde? Aquí en el tianguis. Hay que venir a pedir lugar, como ahorita, deje, voy con las personas porque me están esperando. Órale, gracias. ¿Necesita más información? No, con esta está bien. ¿Con esta está bien? Sí, con esta. Ahorita voy para ver las personas. Ándale. Ahorita lo sigo. Sí. Pues indíqueme cuáles son los lugares que quedan vacíos. ¿Cubrebocas en 15? ¿15 el cubrebocas?
Cubrebocas en 15. 15 cubrebocas. Cubrebocas en 15. Ya no le dije. Ah, 15 cubrebocas. Cubrebocas en 15. Gracias.